solo el 13% de las ventas minoristas son por internet. El resto es físico. Bien. Para tener una idea, China, que lidera, hoy es casi el 50%. Entonces todavía hay mucho todavía por crecer ahí. Y el otro dato es que solo el 13% de las pymes formales en Argentina, ese es el número de Argentina, tiene una tienda online, tiene un e-commerce. Entonces todavía, si bien se aceleró mucho en los últimos años, todavía hay mucho trabajo por simplificar aún más, por reducir las barreras para que cualquier persona pueda tener una tienda online. Acaban de lanzar una nueva unidad de negocios, Tienda Nueva Evolución. Sí. Contame un poquito de qué se trata, qué público apunta. Tienda Nueva Evolución justamente es la evolución de Tienda Nueva para poder atender marcas mayores que están en otras plataformas que no están satisfechos y vienen a Tienda Nube, o nuestros clientes que empezaron tal vez pequeños y se convierten en grandes marcas del mundo del retail que quieren seguir con nosotros. Entonces apunta a marcas que venden cientos de millones de pesos por mes o en pedidos, estamos hablando de a partir de 5, 10 mil pedidos por mes, solo en la tienda online, gente que tal vez tiene locales a la calle. Entonces, poder ayudar a prácticamente cualquier marca del mundo del retail con Tienda Nueva Evolución. ¿Dónde tienen presencia actualmente? ¿En qué países? Hoy es Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile. ¿Y están, se vienen a una nueva plaza? Por ahora no. La verdad es Bien. que con los números que te mencionaba, Argentina, y que son similares en el resto de las geografías, hay mucho por hacer de nuevo, no es solo la tienda online, sino ofrecerles pagos, logística, el mundo físico también ayudar ahí, entonces es mucho foco en eso.